Bueno, amigos, ¿qué tal? Bueno, ahora estoy en el partido de Moreno y detrás mío la estación de Francisco Álvarez, que vinimos a visitar y a conocer para compartir con todos ustedes. Francisco Álvarez, ahí vamos, ¿eh? Bueno, gente, este video arranca desde los exteriores de la estación de Francisco Álvarez, donde di la presentación recién. Miren qué lindo parquecito que tenemos acá. Nos tocó una mañanita bastante linda, con un poco de humedad. Y bueno, mucha gente viene a hacer deporte acá, todavía es temprano, pero por las tardes esto se llena, la gente viene a tomar mate, se reúne, andan en bicicleta. Y este es el caminito que nos lleva a la estación de Francisco Álvarez. Acá en el partido de Moreno. Mientras sigo caminando, les comento que estamos a 43 kilómetros aproximadamente desde lo que es Plaza 11. Ahí estamos llegando. Yo quiero que vean por sus propios ojos la hermosura que es la estructura de la estación, que corresponde a la línea Sarmiento de nuestra red ferroviaria. Acá estamos llegando, hay unas vías acá, ahí lo podrán ver. Vías que ahora no tienen destino. Acá están. Hacer el ingreso. Y acá ya estoy en el andén. Bueno, por acá pasa el servicio diésel que conecta lo que es Moreno con la ciudad de Mercedes. Se hace posible la conexión también con el servicio eléctrico que va hasta la estación de 11. Donde se puede hacer un transbordo, ¿no?, en lo que es Moreno. Y ahí están viendo la estación que recién les decía. Bueno, esta estación se inauguró allá por 1923. Después, bueno, tuvo un par de reformas, pero el servicio diésel sigue siendo el mismo. Para tomar el eléctrico hay que ir hasta Moreno y ahí ir a hacer el empalme, como les dije, para la zona oeste. Muy linda zona, fíjense, lleno de árboles. La estación parece dibujada. Pero no, es real. Y bueno, les voy a comentar un poquito por qué se llama así, ¿no? Porque según los periódicos de Moreno, es en honor al bisnieto de Pablo Márquez, artífica del extinto puente homónimo, que cruzaba el río Reconquista, en el límite con Ituzaingó, e hijo de Francisco Álvarez Márquez, que era un hombre opositor a Juan Manuel de Rosas en aquella época y dueño de las estancias que se llamaban Dos Leguas y 20 Cuadras, que le había comprado a su hermana, ¿no?, a Tadea. Y él era el llamado Francisco Álvarez Ábalos.
Sí, tendrán historia estos lugares, ¿no? Porque la verdad que todo tiene un porqué, el nombre de cada estación. Después, bueno, en el medio se dio un salvaje enfrentamiento durante 1852 entre las fuerzas de Rosas y de Urquiza, con un saldo de 300 muertos y un triunfo unitario que hizo que el ambicioso militar entrerriano instalara su cuartel general en los terrenos de Los Álvarez. ¿Qué tal, eh? Y acá, de paso chusmeando, miren lo que es el edificio por el lado de la calle. Y bueno, después de un tiempo, allá por 1868, se va a crear, si no me equivoco, el partido de Moreno. Allí las tierras volvieron a manos de la familia, donde empieza el tema de la sucesión, ¿no? Herencias que eran muy grandes al principio del siglo XX. Y vio como vencedor a Nemesio Pantaleón Francisco, luego conocido como Nemesio Álvarez. Bueno, y acá seguimos de recorrida. En algún momento, bueno, desde Plaza 11 salía un tren a Bragado y a Pehuajó, que eso, bueno, ahora está como interrumpido. Bueno, y acá la galería de fotos, ya haciendo mi despedida de esta estación. Dale like si te gusta en nuestro canal de TikTok y de YouTube, El Profe del Tren, ¿eh? Amigos, un abrazo grande. Espero que les haya gustado el informe. Nos vemos en la próxima estación. Chau, chau.